La luna me trajo una vela. Ten, es para ti, para que aprendas a amar el fuego. La luna me dio una flor y me dijo, para que aprendas a amar la tierra. La luna me mostró un pájaro y me dijo, para que aprendas a amar el aire. La luna me trajo un libro. Ten, es para ti, para que aprendas a amar las palabras. Y por último, la luna me entregó una botellita cerrada y me dijo, no la abras nunca, para que aprendas a amar el misterio. La luna me trajo una caracola para que aprendas a amar el agua. Yo tengo una vez un niño y cuando escribo lo soy para ti. Que quise ser pájaro, canción y nube, que escuché el canto de mi madre, que noté temblar de la voz de mi abuelo en sus familias ancianas, sentí un día que los sueños se quiebran, que la vida es frágil, tan frágil. No importa si estas palabras que ahora digo no entiendes, escucha los ecos, los rumores del mar, déjate mecer por sus olas. Todo lo que el nombre será tuyo en ti. Hoy, en esta ausencia, desde la playa del aire, espero descubrir el mar, leer en sus labios, sentir a los pies de la aurora, por qué naufraga un poema, por qué se ahoga en el océano, desde cuándo y desde dónde se va. Aprendo, yo creo que aprendí más de las personas, de mis alumnos y alumnas, que yo me llamo.
¿Sigues escribiendo? Bueno, pues es mi pasión y bueno, siempre hay temporadas con sus luces, con sus sombras, pero sabes que, como a ti, escribir me apasiona. Fíjate, como uno ya se va haciendo mayor, estoy empezando a escribir sobre mi vida, es que me gusta hacerlo, ¿no? Y lógicamente empezar por la infancia. ¿Cómo fue la tuya? Ay, mi infancia, yo te diría, hacía mucho tiempo esto ya de la infancia, pero yo creo que mi infancia fue, yo creo que en general todos los niños y niñas son felices de la infancia, porque hay un componente importante de ignorancia, de inocencia, de empezar a conocer el mundo. Entonces, a no ser que haya una situación social extrema, en general, todos los niños y niñas tenemos una infancia feliz. Te sientes querido por tus padres, por tu familia y todo de nuevo. Tu padre también, es extraordinario, ¿no? Y eso te ayudó, te marcó. Bueno, en principio, que mi padre fuera ferroviario me marcó la vida, porque vivíamos en Almansa y mi padre le dio un otro lado, ¿no? Eso me gusta dejar el tiempo por eso. Hombre, claro, los viajes serían gratis también, ¿no? Sí. Con la kilométrica que había. Claro, y bueno, yo recuerdo, bueno, como te decía, mi padre me trasladó por dos millas cuando yo tenía 8 años y fue un cambio importante para... También era todo nuevo en Villena. Yo recuerdo una de las primeras imágenes fue bajar del tren por la calle de Muelle y encalar por la calle de la Virgen y mirar ese edificio imponente de los salesianos. A mí se me impactó. Entonces, luego, recuerdo que tengo de mi padre trabajaba de guardabarreras. Ahora ya son automáticas, ya no las hay, ¿no? Entonces, yo recuerdo que de pequeño, la garita, que tampoco hay garitas, que había al lado de los piratas. Ahí estaba mi padre con las banderas. Y yo tenía yo 10 años, ya estábamos en Villena, y recuerdo que le llevaba una merienda a mi padre, ¿no? Y a mí me impactaba cuando iba a pasar un tren, que si había estado cerca de la vía, imagino que sí, esa experiencia de que la tierra se mueve, que la tierra tiembla, a mí esa sensación siempre la he tenido, ¿no? Y yo recuerdo que mi padre me cogía de la mano, en ese momento era especial, ¿no? Porque era un momento de inquietud, pero tener la confianza de que estaba tu padre que te daba la mano, ¿no? Y luego, por ejemplo, os voy a contar una anécdota, porque también de eso se trata. Mi padre, cuando íbamos de Almansa, Villena, Villena, Almansa, sabéis que ahora ya no, que la Encina, o sea, para tener mucho tiempo, lo que tenemos ya una cierta edad, y una edad cierta, como yo digo, sabemos de eso, tener parado por lo menos 45 minutos, tenía que hacer el cambio de máquina de los que iban a Valencia. Pues, si lo recordéis, habían unas personas, unos empleados de Renfe, que llevaban un martillo. Y cuando paraba el tren, iban dándole golpes a todas las ruedas. ¿Os acordáis? Bueno, que quería que sí, va a declarar su edad. Pues no, se había pinchado. El tema era, se le daba las ruedas porque en el golpe, o sea, el metálico, sabía si había dilatado o no, pues era que sustituirla. Y yo le preguntaba a mi padre como buen bromista, yo le dije, papá, ¿por qué le dan con el martillo a la rueda? Y entonces me contó un cuento chino. Entonces, desde ese momento, a partir de ahí, los cuentos me encantaron, porque era una forma de cambiar la realidad. Mi padre me contaba, decía, pues verás, cuando se hizo el primer tren, las ruedas eran de madera. Y hubo una que no pudieron localizar, y entonces le dan los golpes a la rueda pensando que iban a encontrar esa rueda de madera. Entonces yo, inocente de mí, me lo tragué hasta que tuve no sé cuántos años. Y el tren como me ha marcado, lo decía, trataba de mi padre de llena, pero algo muy importante para mí. Es una anécdota, yo, en ese tiempo de correr es impensable, pero yo la primera vez que vi el mar fue cuando tenía 6 años. Y fue a través del tren. Entonces, antiguamente no había otros medios, no había tantos trenes. Y a la edad de 6 años, con el tren fue con mis padres por primera vez a ver el mar. Y parece que no, pero esas las vivencias que vives desde la infancia te marcan tanto y tanto
que yo todavía tengo muy metido dentro, la primera vez que fui a ver el mar. Y de hecho, tengo dos libros escritos sobre el mar, que se llama Tres veces en la mar, que está publicado en México. Y ahora tengo otro que se llama Los espejos del agua, pensando, pero poesía para adultos, pensando en esa sensación única cuando un niño o una niña ve por primera vez el mar. Esa pequeña detalle ahora no lo apreciamos porque parece que hemos nacido en el cante, en el coche, ¿no? Pero aquellos años... Pedro, ahora me estoy acordando de una anécdota. En aquellos tiempos los trenes eran de madera. Hombre, bueno, no tanto. Los asientos, sí. De madera. Hombre, soy mayor, pero no tanto. Y funcionaba la cámara. Sí, bueno, yo recuerdo. Una vez, viniendo de la playa, el tren estaba a tope, los asientos como normal no iban a lado, ¿no? Y los que no cogíamos dentro del vagón, nos sacaban al apartado de ese cuadro de subida para entrar. Y cuando salíamos del túnel de esta recogida, todos íbamos casi las caras del humo que despedía el tren. Pero en los años 70 todavía, bueno, los 60 había máquinas que iban a ¿Empezaste aquí en esta época ya a leer? Bueno, en la infancia yo te diría que, bueno, en casa es algo significativo que también me ha marcado mucho. Por ejemplo, en casa de mis padres no había libros. Mi padre en la garita se entretenía con la novelita de Marcela Ponte Estefanía, mi madre con las fotonovelas de la época, que algunos también, no decir quiénes, lo recordaré. Pero aunque no había libros, porque también había que pensar que era una época difícil, fue en los años 60, época de posguerra, dificultad económica importante, y mis padres, como tantos otros padres, pues tuvieron que luchar y pelear para sacarnos adelante. No había libros, pero hubo algo muy importante que me ha marcado mucho. Había algo que es la transmisión de la tradición oral. Mi abuelo me contaba cuentos, y mi madre sabía un montón de chascarrillos, de adivinanzas, de leyendas. Mi madre también me cantaba a mí, yo ahora lo confieso, me hubiera gustado cantar o saber cantar, dedicarme a la farándula, me encanta, porque mi madre también siempre toda la vida ha sido portadora de zapatos, y yo con ella ayudándole, y mi madre cantaba con Antonio Lachín, pues todas esas clásicas, o sea que. Podría llamarme Carlazón, pero yo me las tengo, que no me gusta mucho, pero todos ahí tienen las. Entonces me marcó esa infancia sin libros, pero con una rica tradición oral, que es importantísima. Creo que son tan importantes como los libros. Entonces, yo digo que, como maestro, siempre digo que a los padres que tienen que ofrecerles toda la tradición oral, todas las canciones populares, todas las retaídas, todos los tratamientos. Y luego, de lecturas de la época, pues mira, pues yo recuerdo que mi primer libro fue La Enciclopedia Álvarez. Y La Enciclopedia Álvarez, para que la conozca, que Antonio solo no la conoció también, en La Enciclopedia Álvarez era que en un libro estaba todo, ¿no? Pero las lecturas más, yo la lectura más interesante, entre comillas, que pude descubrir en La Enciclopedia Álvarez eran las fábulas de Sopo y de Samaniego, porque al resto no había nada de literatura. Además, yo recuerdo, no sé si tú te acordarás, que había una frase que definía para qué sirve la literatura, que a mí llegó un momento que a mí me quedé impresionado. Me quedé impresionado sobre todo cuando pasaron los años y volví a reflexionar sobre esa frase. Decía que la literatura servía para honrar a la patria y a Dios. Eso en los años 70, yo, claro, cuando de pequeño te lo tragas todo, pero luego, ya de mayor, madre mía, qué barbaridades se han escrito en una época. Bien, luego, por ejemplo, entonces, a partir de ahí, bueno, pues también mi salto a la lectura de verdad, que por eso yo no he quedado ya nunca en los pasos, en los caminos hacia la lectura. Yo lo confieso, yo empecé a leer cómic de Marvel,
Spiderman, Capitán América, Los Cuatro Fantásticos, y los compraba en una tienda que ya ha desaparecido. Está al lado de, ¿me recuerda la ferretería? Collado. Collado, efectivamente, Collado, que vendía el sobre de estampas, porque me daba estampas. Y fue en la infancia, yo recuerdo que fue mi primer paso hacia la lectura, los cómics, pero primero fue la rica tradición oral que me transmitió mi abuelo, los cuentos de mi madre, las primeras palabras. Y ¿sabes que te voy a decir una cosa? Que en esa época me llené los labios de besos y palabras que todavía guardo en el bolsillo. Versos y emociones llevo en mi maleta, poemas y cuentos para ser poeta, poemas y cuentos para ser poeta. Miro aquella estrella que brilla en el cielo y a la luna grande en el firmamento. Canto a esa nube con bellas palabras, al viento que sube, al viento que baja, besos y emociones llevo en mi maleta, poemas y cuentos para ser poeta, mis sueños de niño, una nube blanca, canciones alegres y una luz muy clara, todo lo que quiero para ser poeta, los sonidos dulces, las miradas tiernas y una golondrina llevo en mi maleta, poemas y cuentos para ser poeta. Versos y emociones llevo en mi maleta, poemas y cuentos para ser poeta. No quiero presumir de viejo,
que en mi época, la adolescencia, no existía. O por lo menos no se llamaba así. Allí pasábamos de infantil a trabajar directamente. De verdad, cierto. ¿Tú tuviste adolescencia? Hombre, yo sé que la tuve, aquí tuve hasta grano. Y mi madre me daba agua de calabaña, que eso estaba horroroso. Porque lo que hemos liado y para los granitos, ahí la ciencia ha avanzado. ¿No? Pero, no, a mí me la ponía. La agua de calabaña y puesta en la cara y bebida. Y yo creo que eso habrá desaparecido ya, afortunadamente, porque eso era un sabor odioso. Era un fuerte productivo. Bueno, pero para... Muy malo. bueno. Me perdí un poco, pero vamos, bueno, yo te recuerdo, si me preguntabas por la adolescencia, si he tenido adolescencia, pues te diré que sí. Porque para mí una de las cosas que me ha marcado la adolescencia son, en primer lugar, la cuadrilla de amigos, ¿no? Entonces, pues sí que lo recuerdo, de ir todos juntos, como los adolescentes ahora van todos juntos, la verdad, todos lados, ¿no? Y una cosa que me gustó de la adolescencia, pero también se sufre, son los primeros amores platónicos. Exactamente, que son, yo creo que los primeros sufrimientos que uno tiene en la vida, ¿no? El escribir en la libreta el nombre de la persona amada y que la tienes en tu misma clase y estar perdidamente enamorado, o eso creía, ¿no? Entonces, eso es muy hermoso, ¿no? Esos primeros amores platónicos. Luego el recuerdo del instituto. En mi época empezamos el instituto con 10 años, ahora ya es la historia, y con pantalones cortos y jugando con la piña de los cipreses al fútbol, ¿no? Y luego, en mi adolescencia, pues, hasta ahora, 22 años, empiezo, también me marca, los estudios de magisterio americanos. Y al filo de esto, yo quiero, aunque ya la persona falleció, señalar a la persona que a mí me marcó el magisterio porque yo soy maestro. Hay una persona en el instituto, una profesora, algunos la recordaréis, de física, con bata blanca, María Teresa Cobo. Entonces, que la conocí, iba a su clase, me enseñó física como no enseñaba nadie física en este mundo. Y aparte de esta labor de profesora, ella tenía una inquietud social que era alfabetizar a todas las personas que vivían aquí no tuviese. No supiese leer y escribir. Entonces yo recuerdo que por las calles de un castillo, sobre todo familias gitanas, íbamos pues, dos o tres veces a la semana con ella a conocer a las familias y a enseñar, y luego nos adjudicaban una a enseñarles a leer y escribir. Y yo no he visto en mi vida ni lo veré nunca, es tanto agradecimiento de estas personas porque tú les habías enseñado a firmar, y luego a leer y luego las cuentas básicas. Este hecho que lo sabe muy poca gente, yo creo que la primera que lo cuenta en público. Y por eso quiero honrar a la empresa porque a mí me orientó íntimamente en el estudio, sabía lo que quería hacer y fue estudiar magisterio. Eso te iba a decir, ¿tanto te influyó? Sí que me influyó mucho porque esa vivencia justamente del instituto adolescente te marca. Yo era una realidad social que no conocía, entonces yo cuando empiezo a tomar conciencia de que hay gente que por lo que sea o no ha podido ir a la escuela y tiene dificultades económicas y las casas tienen unas condiciones higiénicas bastante lamentables, yo ahí tomé conciencia social de lo que debería ser la educación. Y... Qué bonito, qué grande. Oye, estaba sentada en el sí. ¿Qué libro te marcó también? ¿No? ¿Qué recuerdo tienes aparte de bueno, Samaniego? Bueno, Samaniego, bueno, desde Samaniego aprendí bueno, lo que luego yo no hice cuando escribía, que era, sabes que las fábulas hablan en boca de animales sobre cuentos y sucesos, y al final viene una moraleja. Pero yo me aprendió que nunca en lo que uno escribe tiene que dar moralejas pedagógicas, que si acaso la moraleja tiene, o la conclusión tiene que sacar la propia lectora o lectura. Eso es un ejemplo, por lo contrario. En cuanto a
más que los libros, te voy a hablar de Yolanda con las pues yo diría, mira, yo me decidí bastante tarde, porque, otra confesión, yo hice el bachiller, alguien puede pensar que el bachiller de letra, pues se equivoca. Hice el bachiller de ciencias. Tuve muy buenos profesores de ciencias, señalado a Teresa Rigol, José María Ferreiro, y entonces yo me incliné hacia las ciencias. Y entonces, pues eso hizo que estudió posteriormente el magisterio de ciencias. Y luego termino el magisterio, me voy al servicio militar, me voy a Tenerife, y mi hermano empieza en sus cartas que me mandaba, afortunadamente se escribían cartas, ahora nadie escribe cartas. Mi hermano, algunas, y recibimos solamente, bueno, tú, Petit, en una verdad, Fernando es la única persona que escribe cartas. Y ahora voy a, igual me vas a dar un muchacho. Fernando, deciros que tiene, porque no suena de verdad a mí, tiene correspondencia con los mejores pintores de este país. Ahí queda. Bueno, pues, como decía, las cartas que venía mi mano me cuenta pues, cómo hay en casa, qué es lo que ocurre. Me pilla el 23F en el servicio militar. Mi hermano hace dibujos de ahí en los tanques en Valencia, aquellos de la revista del Cuarto, para quitarle hierro a la cosa, ¿no? Pero fue bastante duro. Bueno, entonces, como decía mi hermano, es lo que me va contando, me lo va diciendo, intercala poemas en las cartas de Antonio Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez. Ese es mi origen de acercamiento a la poesía. Yo tengo ya 21 o 22 años. Que afortunado, los niños y niñas que en la escuela se acercan a la poesía. Porque, como yo digo, de ellos era el reino de las palabras. Bien, otro acontecimiento que me marca, en el año 82, yo tenía 22 años, me embarco con una gran persona que por desgracia ya, o sea, vive, pero desapareció de la vida pública. Y entre los dos creamos una revista, se llama la revista Aljibe, que entre 1982 y 1986 fue un foco de cultura, un foco de creación, sobre todo poética y literaria, y de ahí fueron vivir sus primeros pasos de escritores importantes como, por nombrar a alguien, como Antonia Rodena, Jaime Ferri. También colaboraron con una villanera, Amalia, también María Ángeles Soler, que está en Madrid. Conseguimos colaboraciones de José Eduardo Aute. Entonces, para mí esa experiencia de codirigir la revista Aljibe fue muy importante porque supe cómo se movía el mundo de la literatura. Conocí a poetas y cada uno con su forma de escribir. Y ya con esto también te puedo decir que también me dio alas en el mundo de la escritura, fue por hacer recitales, hacer radio, hacer entrevistas a escritores. Y sobre todo también en el mundo del teatro. Yo me gustaría hacer mi pequeño homenaje a un grupo en el que yo colaboré en algunas obras, en papeles, si tengo que decir la verdad, en papeles muy cortos. Una, entonces creo que rendí un homenaje al director que fue de Perigallo, el menor. Yo salí, os puedo decir, salí en alguna obra, la obra del convidado, Manuel Martínez Mediero, que Pepe Macía hacía de dictador, que sabía, y yo hacía de máquina. Máquina era simplemente el ayudante que estaba. Y luego, quien recordéis, hace muchos años, en el programa Toque, una obra, en 700 y pico, bajaba un texto del Conde Lucanor, pues yo hacía de mujer brava. Y entonces, pues también el teatro me ayudó a desarrollar bien la escritura. Me reitero mi homenaje a Pepe Menor, que con su aire nuevo, yo creo que le dio al teatro otra vida, que los grupos que quedan en Villena, yo creo que han heredado esa vanguardia, ese hacer. Bueno, pero no me estoy poniendo más en serio. Siempre es bueno conocer al interior de la escritura. Y luego me preguntaba también por qué libros. En principio yo más que libros, en mi caso, han sido vivencias.
yo llegué a la auténtica literatura, a la auténtica poesía, a través de los cantautores. Escuchaba los discos de vinilo de Serrat, cuando cantaba Miguel Hernández, cuando cantaba Machado. Los discos dedicados a Lorca. Y sobre todo, yo lo digo siempre, hay un cantautor que a mí me hizo poeta, por sus letras. No las letras políticas, sino las letras más hondas y más humanas, porque hablo de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, que lo conocí cuando estudiaba magisterio, sus canciones, quiero decir. Y esa música, esa letra, sobre todo, que toca lo humano, ¿no? No, ya no hablo de política, no hablo de política. Pues me tocó, y yo creo que Silvio Rodríguez me hizo poeta. Grandes grupos de folk como Aguaviva, también, y Jarcha, que cantaba la elegía a Miguel Hernández. Yo, como anécdota, yo recuerdo que en esa época de magisterio, que no tenía un duro y que en casa tenía dinero por cuenta gota, Jarcha actuaba, que era mi grupo favorito, en el campo de fútbol de Almoradí. Yo tenía un amigo de Almoradí, pues no teníamos un duro para ver a Jarcha. Y confieso ahora que nos colamos en el polideportivo Almoradí para escuchar a Jarcha. La consecuencia de eso no fue que me rompieron los pantalones, fue mi madre, que de poco me mata, furciando los pantalones, y que dónde me había metido. Y dije, he saltado una valla por escuchar la poesía, las canciones de Jarcha. Y ese fue el paso que me llevó luego a los libros. Ahí sí que llegué a los libros. Llegué a Lorca, a Machado. Y a novelista, y además se me ha ocurrido una cosa, una frase que anotó aquí, estaba esperando que saliera el tren, y dice así: calladamente, en esta ausencia que mi clausura habita, despunta un mar oscuro. Si supieras la luz que abrazaba el silencio, las puertas clausuradas y el dolor arrumbado en la orilla, hay un naufragio a la orilla del mar, cuerpo de luz vencida, cárcel de agua, la soledad. Eso está en un libro.
el amor con lo que se transmite, y lo relacionó con la poesía, aprender entre todos en persona y aprender a mostrar los sentimientos. A veces esos silencios que muestran las niñas, ese nudo que lleva, que es decir, no se expresa la palabra, la poesía no lo da. Entonces la poesía no da ese acercarte a lo que uno siente. Entonces, he llevado la poesía a la luna, he realizado obras de teatro, he colaborado con la Semana del Libro, que se organizaba la Biblioteca Pública Municipal y la Casa de Cultura. Y luego he sido, como comentaba, que empecé a escribir tarde. Y tarde, bueno, tarde, nunca es tarde, cuando si uno llega a gusto o algo. Mi primer libro fue de poesía y tenía 30 años cuando lo publiqué. Y a partir de ahí, pues viene, pues dedicarme más tiempo a la escritura, la publicación de libros, etcétera, etcétera. Y me pregunto más que por qué me inclino a lo infantil. Yo, como te decía, empiezo con poesía para adultos y luego coincide, publico 3 libros de poesía para adultos, coincide con mi entrada en la escuela. Entonces, empiezo a conocer, bueno, a transmitirle lo que os hablaba antes de mis padres, de mi madre, a transmitirle yo todo lo que oralmente sabía de canciones, de jugar, de retahírla, de llenar la maleta poética que llenara los niños y niñas. Y entonces me doy cuenta de que ese rico caudal de canciones, de trabalenguas, que hicieron que yo empezase a escribir para niños y niñas, porque en la época que empecé a trabajar, ahora hay una rica tradición, hay una rica. Muchos libros de literatura infantil y juvenil, afortunadamente. Pero hace 20, 30 años no había tanto. Entonces, empecé a escribirle para ellos, no para publicar, pero publicar vino después, sin yo pretenderlo. Empecé a escribir para ellos, con los temas que a ellos les gustaba, del juego, del disfrute, de la alegría. Y porque para mí son lectores muy importantes. Un niño y una niña son lectores en formación. Entonces, no todo vale. Entonces, yo no quería que a mí me dieran las fábulas de Samaniego como a mí me dieron. Y no solamente era mi poesía, yo le llevaba libros que tenía en casa, de algunos de literatura infantil, y jugamos y cantaba. Yo creo que esa es la razón por la que yo me acerqué a la literatura infantil. Bueno, la intención siempre que tuvo claro, que quería ser escritor. Literaria se conoce más en Latinoamérica que en España, confundida. Bueno, pues posiblemente, es que en México tengo un libro publicado de poesía y en Colombia otro, pero bueno, yo para mí lo más importante es donde uno se siente querido y valorado. Yo aquí, yo me considero de Villena, tengo ya en Villena más de 50 años y tengo 59, o sea, 58. Me siento querido, me siento valorado, aquí tengo mis amigos, aquí nació mi hijo, aquí empecé a publicar mis libros, aquí... Okay. Iba a decir murió mi padre, pero es verdad, todo influye, ¿no? Y luego, en lo que decía, me siento muy valorado y querido en Villena, y por todo, aquí he presentado mis libros de Casa de Cultura, en la biblioteca. Han colaborado en la presentación de libros excelentes amigos, músicos como Johnny Ramírez, como José Cabanes, como Paco Serra. Quiero decir que me siento valorado y querido. Y luego hay un libro fundamental con el que yo me vinculo muy efectivamente con Villena, que es el libro del Orejón. Y es el más conocido, es el mi bestseller en particular, porque es una edición de autor que hicimos Pepe Pastillo, para entenderlo, que hizo las ilustraciones y yo los textos. Entonces yo creo que ese libro es el más vendido, se hicieron 3.000 ejemplares y se agotaron. Para mí no es así. Me conocen en México, está muy bien. En Colombia, he ido a México ya en 2 ocasiones por el tema que dejaron el libro. Pero yo estoy muy orgulloso de estar donde estoy. Lo que has dicho de la biblioteca Villena, tenemos una gran biblioteca, ¿no? Las profesionales que han. ¿Qué quiere publicar un libro? Fernando, era músico, no, la casa de cultura, me que va a quedar mal, la casa de cultura. También. Bueno, en serio. ¿El título del último libro? Bueno, el último libro que
publicado, creo que en una editorial hispano-cubana que se llama Verbo, es un cuento, porque del SAT de la poesía también empecé a escribir narrativa. Tengo algunos libros publicados en Calandraca, otros de Uber, y este está, el último está publicado en una editorial hispano-cubana que se llama Verbo. Se llama Un doctor en medicina natural, posiblemente por mi vinculación con mi amor a la naturaleza. Mis temas, generalmente cuando escribo poesía, están muy vinculados a la naturaleza, mucho. Y también una constante en mi escritura es el amor a las palabras y sobre todo algo muy importante que es, hablo yo mucho de perseguir los sueños, de luchar por lo que uno quiere, por lo que uno desea, esa es una de las constantes. Luego cuando escribo para adultos, lógicamente los temas no son eso, los temas que a mí me interesan cuando escribo poesía para adultos es en esta sociedad tan deshumanizada que vivimos, pues me interesa tocar el tema de la soledad, el tema de la incomunicación, el tema de la comprensión, los temas sociales que me gustan. Y ya, para terminar, creo, sí, porque si no vamos a hacer nada, un poquito pesado, estamos llegando a Alicante, tú estás llegando a tu destino. Destino, no tenemos. Pues, quiero decir una cosa que he escrito ahora. He regresado a Orlando para entender la claridad. La luz se abre paso en tu cuerpo, como un barco a la deriva. He regresado al agua para entender la claridad. La luz se abre paso en tu cuerpo, como un barco en la niebla. Ya tu piel es el camino de pájaros, vaivén de espejos, donde navega verso la deriva. Abro los libros de la mano, busco palabras imposibles, historias de marinos, puestas de sol, silencios, hago mía la soledad. Encerrada en el agua, recojo versos como peces, lleno cuadernos de la mesa, el aire que respiro cada noche. Hay luz, tiemblan las redes, y en el rastro del agua lo anuncian en su vuelo las gaviotas. Los árboles señalan la humedad, las formas que habita el silencio. Hay luz, y sin embargo, tiemblan las nubes, una canción de otoño. La sombra gigante del viento. Y en sus labios, el olvido que fui. Dioses de la mar, recoged los deseos, las plegarias escritas en la arena. Apacienta las praderas del agua, dame sílabas, alfabetos, llévame al laberinto. Nombra lo que no exista, toca lo que no pueda ver. Luz última de los atardeceres, donde acaso se esconda las gaviotas oscuras. Thank you.
solo verso puede salvar a un poeta, pensaba. Buscó las palabras precisas, las sílabas justas, la metáfora perfecta, pero nada encontró. Un día descubrió el silencio en los labios de la mar y quiso alcanzarlo. Escribió en la arena palabras de agua, acompasó las sílabas al latido de su soledad y se adentró por los húmedos corredores. Cornado de pájaros y las espumas de la noche, midió la distancia del corazón a sus sueños para al fin escribir su primer poema, su último verso. Se te pegan las tripas, no lo podrás despegar.
bebes mucha agua, te crecerán ranas en la barriga, ya lo verás. Esto es lo que decía mi abuela cuando venía sudado de la lícola. Una fantasma, ¿eh? A ver, esta es una cortesía. Si no sales del agua del mar, escamas como los peces te aparecerán. Si no sales del agua del mar, como te dice tu padre, te conviertes en pez. Se ve que mi padre tenía misa para jugar a partido de dominó. Si juegas con fuego, en la cama te meterás. A mí me pasó eso, ¿eh? Si haces pipí en la piscina, una mancha roja saldrá. Y hasta que no salgas, te perseguirá. Peluquero, ¿eso es verdad o mentira? ¿Es mentira? ¿Y cómo sabes que es mentira? Lo has probado, ¿no? Dime si es verdad o mentira, dímelo ya. Si miras mucho la luna, te enamorarás. Si te metes el dedo en la nariz, como un pimiento se te pondrá. Si comes muchas espinacas, como Popeye te harás. ¿Conocéis a Popeye, no? Soy de mi quinta, mira. Si miras mucho la tele, se te pondrá la cabeza cuadrada. Dime si es verdad o mentira, dímelo ya. Si te portas mal día, la policía vendrá. Por lo que es peor, el hombre del saco te atacará. Oye, ¿lo del hombre del saco es verdad o mentira? ¿Es verdad? Que yo de pequeño tenía mucho miedo al hombre del saco y un día quise saber lo que llevaba el hombre. Un hombre que pasaba por mi casa con un saco. Y lo fui siguiendo. El hombre se paró a hablar con otro hombre que llevaba otro saco y yo dije, ¿quién será de los dos? Pito, pito, colorito, ¿quién es el hombre del saquito? El que estaba más cerca. Oye, pues dejó el saco en el suelo y lo abrí. ¿Sabéis lo que llevaba dentro? No os lo voy a decir, que si no esta noche soñáis. ¿O queréis saberlo? ¿Seguro que sí? ¿No tenéis pesadillas? Pues aquel hombre dentro del saco había metido... No, mejor que no lo diga, que son cosas feas. ¿O quieres saberlo, Morales? Pues aquel hombre había metido dentro cabezas de ajos. Todas estas mentiras son mentiras ilustradas, como la gran mentira que ha crecido en esta sociedad y que dice que una persona que tiene una enfermedad mental es peligrosa. Eso es una gran mentira. Yo lo puedo constatar porque mi mejor amigo nunca, nunca hizo daño a nadie, ni una mosca, y era todo corazón. Por su memoria y por todo el amor que nos dio. Gracias. Buenas tardes. Qué bonito. Qué bonito ha estado todo. Qué poético. Pues cuánta sensibilidad, realmente os doy la enhorabuena a todos porque habéis hecho una semana estupenda. Además, un tema que en realidad forma parte de mi vida. Quien me conozca sabe que yo soy una viajera. Una viajera de viaje de verdad. Tengo la maleta recién traída a las 8 de la mañana, he salido del aeropuerto. Y eso ha sido triste para mí, porque esta era la semana de la diversidad y de la cultura, que ya dije que se unían, porque eso sí que era naturaleza, y he tenido que vivirla desde la distancia, porque estaba viajando. Pero lo dije el primer día, el día que compartí con vosotros, el día 3, el lunes que empezaba la semana, que estaba muy emocionada y que para mí había sido muy importante que alguien hubiera pensado en mí para ser la madrina de una semana como esta. Si es que yo, como viajera que soy, siempre llevo una maleta. Una maleta de mi vida en la cual no meto nada feo, ni cabezas de ajo, ni nada. Solo meto allí lo que realmente vale la pena empujar en esta vida. Si es que hoy me paro, abro esa maleta y meto dentro esta semana de la diversidad.
universidad, esta semana en la que me habéis hecho madrina de la universidad, la semana del espacio Yananán. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible todo esto, que se vea infinidad de nombres que me olvidaría alguno, pero que ya sabéis que yo estoy muy, muy agradecida. Así es que muchísimas gracias. Tan solo 5 días en nuestro centro CRIMS, una madrina de lujo nos acompañaba para inaugurar la segunda semana cultural de Yananán. Hoy toca cerrar, clausurar, acabar, pero para todo el movimiento Yananán esto no se acaba aquí, esto continúa. Si lo pensamos bien, no tendría ningún sentido que esta semana tan intensa no tuviera una continuidad, y la va a tener, porque todo el movimiento Yananán, lo ocurrido esta semana, ha dejado huella. Desde las personas que hemos conocido a las actividades que hemos desarrollado y que nos han hecho acercarnos un poquito a la cultura. Pintura, teatro, libros, cortos, retratos manipulados, micro abierto. Un sinfín de actividades que nos han acercado a salir de nuestra rutina diaria y adentrarnos en el conocimiento y en la cultura. Paulo Freire, educador y filósofo, dijo: cultura es el muñeco de barro hecho por los artistas de su pueblo, así como la obra de un gran escultor, de un gran pintor, de un gran místico o de un pensador. Cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la poesía contenida en un cancionero popular. Cultura es toda creación humana. Pues lo dicho, cultura es lo que ha ocurrido en toda esta semana y cultura es lo que queremos que siga ocurriendo. Seguiremos trabajando en esta línea, proyectándonos siempre hacia el bienestar, fomentando actividades que nos hagan disfrutar y que nos proporcionen estar juntos y juntas, que nos den vida y que nos dibujen una sonrisa. Porque la vida compartida es maravillosa, porque la suma siempre es enriquecedora y al final, cuando el tiempo pase y la piel se arrugue, lo que siempre nos quedará serán todas las experiencias compartidas y vividas. Y por eso, no permitas que nadie camine sobre tu mente con los pies sucios. Quedan clausuradas las segundas semanas de Yananán.